¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Municipal de Butarque. Hoy el fútbol será bueno. Les habla Fernando Palomo junto al Matador Kempes. Hoy este equipo sabe que pueden zafar del descenso si sale todo bien, aun y cuando falten partidos por jugar. Será un encuentro más que lindo. Será un encuentro beautiful. No es simple, ni mucho menos, ¿eh? Si vos querés conseguir un empate, vas a tener que salir a buscar el partido. De lo contrario, podés perder todo. Los nervios pueden jugarte una mala pasada. Y todo lo malo que has hecho en el campeonato, hoy lo podés revertir. Pero, señores, el descenso sin un empate está ahí, cerquita de ustedes. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Guarda con este pase, están cocinando el gol. Hay rechazo, pero hay riesgo. Ibarra. Yo no sé, la verdad, si van a tener otra oportunidad como la que se han perdido, ¿eh? Es impresionante, podían haber abierto ya el marcador. Márquez. Ibarra. Logra frenar el ataque. Y míralo cómo va, no lo detienen. Magistral acción defensiva. Y ahí le llega la ayuda. Buena pelota de la espalda, ojo. Se viene. ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Márquez. Ibarra. Buena forma de cuidar el balón. Mala pelota larga y parece que va a llegar. Y termina todo en nada. Márquez. Mueven bien la pelota en la cancha. ¡Ahí está! ¿Será el definitivo? ¿Será con el que se queden en esta categoría? Es importante este gol, Fernando, pero yo creo que no se tienen que dormir. Esto no ha terminado. ¿Y por qué no buscar otro gol que le dé más tranquilidad todavía? Ahí parte la pelota al área. Lo ha tomado muy fácil, mal centro al final. Hay mucho verde por delante. Parece que la pelota quema, la han regalado. Esa fue buena. Sula. Señoras y señores, termina el ataque. Se tenía fe el muchacho para pegarle desde ahí. Pelota que se va fuera ahora. ¡Hay córner! Le pega de cabeza y la pelota por poco se escapa. Zula. ¡Qué buen anticipo! ¡Maravilloso el centro! Bueno, es indudable que la intención era otra, Mario, ¿no? Que terminaron así. Y le pegó tan mal, que parece que le tiró un peluchito. ¡Ahí llega el centro! ¡Sáquese de ahí! ¡Sacaron la bocha bien!
Y vemos, señores, que el equipo visitante se siente muy cómodo con la pelota en los pies y ya van 15 minutos. Señores, parece que el gol puede llegar a caer. Me gusta esta jugada. Clara oportunidad. ¡Y ahí está! ¡Gol! Una vez más se pone arriba en el marcador. Después de un gran centro, si el que cabecea le pega bien, hay un 90% que esa pelota vaya adentro. Y hoy se dio. El centro fue perfecto, el cabezazo inmejorable y la pelota terminó en la red. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Ha recuperado muy bien, Valiente. Rey. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. ¡Gol! Esto va de mal en peor. Y vaya si va de mal en peor, ¿eh? Porque dos goles no lo salva nadie. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Desde ahí le pegó. No se le dio con eso, que fue lejos igual. Cuando te tenés fe, hay que pegar. Ya llega el entretiempo. El equipo local parece aturdido en la cancha, golpeado, tratando de encontrarse después de este marcador que le está dejando con una diferencia abrumadora. No tuvieron determinación a la hora de atacar. Deben defender mejor. Y estas cosas se han visto en los primeros 45 minutos. Pero para el segundo tiempo, ¿quién te dice que estas cosas no se reviertan y puedan sacar un resultado positivo? Sigue, no abandona el ataque. Entró decidida y recuperó. Solamente 60 segundos más en este partido.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Municipal de Butarque. Hoy el fútbol será bueno. Les habla Fernando Palomo al lado de Mario Alberto Kempes. Será una jornada muy entretenida entre dos grandes contendientes que quieren sorprender. Será un gran partido, pero tendrán que tomar en cuenta que lo importante acá son las formas para llegar al resultado. Esto pinta lindo, Fernando, porque fíjate, las tribunas cómo están, todos expectantes y nosotros más para ver este gran partido. Hernández. Le pueden decir adiós al peligro después de esta. Promete el avance de este equipo ahora. Al piso y la pelota afuera. Saque de banda. Oportuno en la recuperación de la pelota. Márquez. Ha recuperado la bocha. Pudo cortar la jugada. Ahí tratando de cuidar el balón. Ahí les quedó la bocha. Sigue ahí con la pelota. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Se viene el tiro de esquina, ya lo prepararon, ojo. Cuidado que la puede llegar a perder. Zula. Divino tesoro en el juego, en la pelota, en la posesión de balón siempre apreciada por este equipo. Y les impiden cerrar la jugada. Messi. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Enorme recuperación. Ahora se han quedado con la pelota. Messi. Hernández. González. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Viene ahí el portero. Zula. Se ha quedado muy bien con la pelota. Messi. Buen control mientras no la tenga el rival, está todo bien. Consiguen este tiro libre. Esto será lateral. Viola. Esta es clara de gol. Viene ahí el arquero, pero sigue. Se terminó el peligro. Casi se rompe el empate, pero el arquero dijo, acá estoy yo. La pelea y sigue en juego. Marica. Está sobrando espacio para seguir avanzando. Mira, Marita, lo que le tiraron, un peluche. Y bueno, Fernando, las estadísticas nos muestran que estos dos equipos están muy parejos en todo, ¿eh? Hasta quizás
en las ocasiones de gol. Por eso creo que no se sacan ventaja. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Acá con esto ganan. Buena intervención ahí para alejar peligro. Messi. Hernández. Ahí lo tienen. Pase en corto. Lindo juego. Qué bien. Nada de pelotazos. ¡Gol! Empieza la cuenta. Cayó el primero. Bueno, señores. Vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada, espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Zula. Ibarra. Buena oportunidad de ataque. Levantan la bandera para cortar una jugada que prometía. Se termina la primera parte. Ya todo está listo para arrancar la segunda mitad en Butarque. A ver qué logran sacar con este tiro libre. Y después de la entrada, la pelota lateral. Hay falta, pero lo deja seguir. Qué buena pelota por arriba. No pudieron mantenerla. Atento, que ahí nomás cae la pelota. La bocha el primer palo, pero termina de manera segura en las manos del arquero. Esta puede ser buena. Clarísima oportunidad. Sí, señoras y señores, la va a pitar. Es penal, una verdadera vergüenza para este equipo. Y la verdad que se tenían problemas antes de este penal. Ya veremos lo que pasa a continuación. Duro golpe para este equipo. Penal y expulsión. ¡Gol! Lo hizo desde el punto penal. Y por ahora el marcador está 2-0.
Marica. Zula. Márquez. Ojo con este que se puede meter en zona de peligro. Ahí nomás en zona de peligro. ¿Podrá anotar? Maravilloso como lo tapa. Y ahí va como el conejito. Mira, sigue y sigue, no para. Mira el centro que mete en el área. Pero el arquero intercepta de maravilla el balón. Se viene el lateral. Zula. Los locales controlan la pelota. Es increíble lo que estamos viendo, Fernando, ¿eh? El control de la pelota es todo de este equipo y sin embargo están perdiendo. A veces no saben qué hacer con la pelota. Tienen la posibilidad de hacer algo con el balón. ¡Ahí va el disparo! Termina el peligro con intervención del guardameta. Y la hinchada apoya de manera incondicional para ver si su equipo logra, por lo menos, achicar las diferencias. ¡Se viene! ¡Ahí está! Se pone buena la historia, se aceleran los corazones, a uno están nada más. Bueno, vemos la jugada repetida. Fíjate que acá tenés un ataque espectacular, porque la presión viene arriba, hace que el equipo contrario se equivoque. Esa recuperación fue muy pronta. Se viene el gol, el arquero de rebote. ¡Gol! Quedó servido. Después de una enorme intervención del arquero. Ahora el jugador que patea lo hace perfecto porque busca el segundo palo. Le pegó como le tenía que pegar. El arquero hizo todo lo que tenía a su disposición, pero el rechace quedó corto y vino otro jugador y aprovechó el rebote. Y por ahora el marcador 3-1. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Ibarra. Ojito con este pase. Pase profundo. Y la jugada que termina saliendo mal. Hay mucho territorio por el extremo. Por ahí se escapa y puede ser. El disparo que termina en la mano del portero. Ramírez. Interceptado muy bien la pelota. Ahí está y puede ser. Si la vida fuera así de fácil, ¿no? Todos fuéramos arqueros. Pinta bien esta opción si la sabe hacer. ¡El cabezazo ahí arriba apenas! ¡Uy, qué cerquita pasó! Eso sí que tenía olor a gol, ¿eh? Hernández. 10 minutos para que se termine el partido. Viola. El disparo bloqueado. Zula. Ibarra. Márquez. Marica. Excelente pase filtrado. Ahí tienen el córner y una ocasión para mostrar que han preparado esto en el entrenamiento. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Ahí se termina la jugada.
llaman a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota, la ha robado. Buena pelota entre líneas, hay chance. Balón al espacio. Pelotón que acaba de sacar. Vaya tajada que hizo este monstruo. A mí me deja dudas. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Hernández. Es buena esa pelota. Era un control complejo y lo ha hecho. Saca el córner ahí nomás. Terminó el partido y ojalá que la reacción de los hinchas no vaya más, Marito. Bueno, la verdad es que no sé si le va a gustar tu comentario, pero hay muchos que no están de acuerdo en esa tarjeta roja. My business, I'm a shiner.
¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Nosotros contentos de poder haber llegado tranquilos a esta calle Arquitectura en Leganés, en el Municipal de Butarque nos encontramos. Con Mario Alberto Kempes, le saluda Fernando Palomo. Sin duda alguna, una jornada que produce muchísimo entusiasmo en el público. El primer partido de la temporada. Hoy se inaugura todo para este equipo. Y estamos todos preparados. Esta es clara de gol. Le pegó bastante bien, falla por poco. Y esto es el final de lo que llamaron posesión. Y continúa por el costado. Le pega de cabeza y la pelota por poco se escapa. Sigue adelante, buena conducción. Pero esto que no prospera. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Atento con el pase, bueno. Esta vez no pudo ser, el balón se va de largo. Ibarra. Lam. Marica. Qué manera de tocar la pelota, mamita, qué baile que están pegando. Ibarra. Pasan con total seguridad y confianza esta pelota. Se pueden abrir posibilidades acá. Dembélé. Detiene muy bien el avance. Ibarra. Un regalito. Flores. Era bueno el centro hasta que llegó el rechazo. Una pelota que no significa problema alguno para el arquero. Bueno, el jugador está en offside, queda claro. ¿Van a resolver la jugada por fin o no? Date quieto, le dijo. Puede seguir avanzando por ese sector. ¡Sáquese de ahí! Sacaron la bocha bien. Llegando el balón al área. Yo creo que están a unos 4 o 5 toques más de que esto se convierta en una vergüenza para el rival. Ha cortado una jugada peligrosa. Es bueno ese pase interceptado. Ahí parte la pelota al área. Acá ya no hay más peligro. Flores. ¿Sabían que en algún momento del partido Lions tuvo la posesión de la pelota? Un centro peligroso, bien rechazado. Bueno, mira cómo regala la pelotita.
Tiene espacio por ahí en ese costado. Cuida bien la pelota, no se detiene. Zula. Ha recuperado de nuevo el balón. Dembélé. Oportunidad a balón parado tras la falta. Uy, de la que acaba de zafar. Estaban ya para sacarle la tarjeta. Solo le dijeron que esto no se repita. Qué bien que la prepararon, aunque al final no le salió. Logró atajar este disparo, pero... Cuidado, no se descuiden. ¿Cómo no me agarró dolor de cabeza el día de hoy? Porque para ver este partido me podía haber quedado bien en casa, tranquilito, viendo una película. Ahí está, cambia rápido de posesión. Se viene bien pegadito a la raya. Esta no la falla. Gran volea, si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer, podía hacer más. Vendrá otra oportunidad, no lo sabemos. Se viene el saque de manos. Le han entregado 60 segundos más al partido. Es que pasa rápido esta historia y dicen que el fútbol es largo. Se ha ido ya la primera mitad. Se mueve la pelota, esta segunda mitad arranca, a ver si hay ganador en esto. Ha interceptado bien el pase. Dembélé. Manual de cómo regalar una pelota. Que se anima, acá con esto ganan. ¡Gol! Se abrió la lata nomás. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ibarra. Márquez. Lam, ahí la tienen, llevando la ventaja en el marcador. Se dedican a pasear la pelota, a moverla de un lado a otro, con calma. Divino tesoro en el juego, en la pelota, en la posesión de balón, siempre apreciada por este equipo. Lleva la pelota bien en zona de ataque. Ibarra. Buena manera de cortar esa pelota. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Ahí llega el centro. Ahí se terminó todo, hay que bajar la persiana. Y si se lanzan a contraataque. Atento con el área. Están esperando. Rechazo sin juego. Ahí está.
¡Gol! Después una gran atajada. El destino tenía reservado el gol. Y por ahora el marcador está 2-0. Dembélé controla la pelota y sigue. Sale el centro pasado. Y este balón que va al córner. Va la pelota desde el córner a la olla. Atento, sigue el peligro. Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. Ibarra. Está reclamando compañía. El referí que ha marcado posición adelantada. Dembélé. Solo 20 minutos le están quedando este partido. El despeje para mandar lejos el balón. Ahora para presionar al arquero. Va a reponer la pelota desde el costado. Dembélé. Esta es una gran ocasión en el tiro libre. Mayer rechaza, Mario. El defensa se tiró con el último suspiro antes de que entrara la pelota. ¡Gol! Puede ser el arranque de la reacción. Están metiéndose de nuevo en el partido. Buena recuperación. Ahora lo podrán aprovechar. Flores. Elevando plegaria, van al ataque buscando igualarlo. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Y ahora entra por la banda. Balón cargado de peligro. Perdieron la pelota, sin más. Dembélé. Quedan 8 minutos por jugarse. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Y acá define el partido. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Marica. Ahí recupera la pelota en su área. Sigue, no abandona el ataque. Y fue buena, magistral la recuperación. Momento del equipo local de empezar a festejar ya. Les queda poco, aunque corta sea la distancia en el marcador. ¡Dembélé! ¡Está! ¡Increíble! ¿Me explican cómo lo ha hecho? De esto que solo se hace una vez en la vida. ¡Maravilloso! En la pizarra la evidencia de este festival de goles. 2-2. Puede ser la última posibilidad que tengan para ir a ganar este partido. Está levantando el cartelito. 1 minuto le dan al partido.
está y puede ser. De cuchara la levanta. ¿Podés creerlo, Mario? Qué bien que lo hizo el defensa. Creí, Fernando, que ibas a cantar el gol. Final de...
Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Mario Alberto Kempes, goleador del Mundial de 78, Fernando Palomo, un placer darle la bienvenida. Este encuentro tiene un potencial enorme y puede ser espectacular. Ya estamos todos preparados, ya se palpita la pasión del fútbol en este estadio a minutos de arrancar nomás. Si te digo la verdad, anoche no dormí esperando este encuentro. Ojalá que sea entretenido. Daniel. Torres. Le ha quedado el balón. Balón que va al segundo palo. ¡Gol! ¡Tremenda calidad! ¡Cuánta técnica! ¡Cortito! ¡Una maravilla! Repetimos un centro que fue perfecto e importante para él. Vamos a ver otra vez la repetición y mirá cómo él ya está calculando dónde venía la pelota. Se preparó para conectar y sacó un bombazo, ¿eh? ¡Qué golazo! La pelota que no entra, pero ha pasado cerca. Si eso de consuelo sirve. Yo no sé si sirvió de consuelo, pero la diferencia hubiera sido más grande. Germain. Torres. Ha entrado muy bien Leal. Ahí se viene el ataque, pinta bien esta. A mí me parece que se está calentando un gol. Se anima y le va a dar. Este dio el palo y sigue la jugada. Puede venir el empate. Esto termina en saque de arco y nada más. Y esta era una gran oportunidad como para convertir este partido en el empate, pero otra vez el protagonista es el arco. Hay muchas chances de que esto termine bien. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Va cruzando la pelota. Tiene de nuevo la posesión. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Otra vez les está quedando el balón. Avanza firme con el balón. Acá le puede pegar. Ahí está, alejando el peligro. Es que le sacó la pelota sin falta. Parecía que tomando café iba. Torres. Daniel. Después de recibir esta pelota, lo que tiene que hacer es dar las gracias. Gran centro. Pero no lo hace bien. Torres. Daniel. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Pita la falta, pero sacará tarjeta.
parece que buena. El remate que sale muy fácil. ¿Qué está haciendo? ¿Regaló el balón? Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿o no? Ahí aleja el peligro. Tiro de esquina, a ver si lo empatan. Ojalá que llegue el empate porque el público lo necesita. Tiro de esquina justo al corazón del área. Buen trabajo de presión, recupera la pelota. Zula. Marica. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. Están llevando la pelota de un lado a otro, están mareando al rival. ¡Qué pase ha metido! ¡Ah, no! Si es que están con el enemigo en su propio equipo. Bueno, estas son cosas que pasan, Mario. Habrá que tener muchísima rabia para marcarse en propia puerta. Imposible controlar todo. Y con esto la pizarra 2-0. Está armando un lindo concierto de pases. No termina en nada ese centro. Buen despeje. Qué buen pase ha metido. Perdieron el balón. Ahora tendrán que ir a buscarlo. Se viene el lateral. Ahí la tiene y es cero de peligro. Gran robo de pelota. Ibarra. Se han ido volando 45 minutos con el silbato final. Descanso. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Sin problemas para controlar ese disparo. Bien, ahí con el esfuerzo sigue en juego. Interceptado muy bien la pelota. Márquez. Ibarra. Le ha quedado el esférico. Torres. Otra vez les está quedando el balón. Jermaine. Uy, qué mal pase dio.
Zula. Marica. Lam. Márquez. Ahí tiene la pelota pegada al pie. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. ¿Qué es falta? Es clarísimo, pero hay que amonestar. Ha resultado bien esa entrada. Tiene que tener cuidado de no perder la pelota. Se ilusiona con esta posibilidad. Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Ahí cayó! ¡Gol! Le ha caído como una piedra al rival. Son tres los que le separan. Te digo una cosa, Fernando. Yo veía que no tenía posibilidades ninguna, pero se supo desmarcar, se sacó la presión de encima y convirtió un golazo. Se alejan cada vez más, 3-0 de momento. Torres. Germain. Puede llevarse ahora la pelota. Ha mandado un gran pase. Parecía que iba a generarse otra cosa. Germain. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. La bocha que cambia de dueño. Y de ahí le pegó. Si fuera así de fácil siempre para el arquero, ¿no? Ibarra. Marica. Quiere descoser la pelota. Cuidado que hay peligro. Se abre camino sin problemas. Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. Zula. Lam. Por poco, por nada, por un pedacito nomás para Horsay. Daniel. El balón que sale disparado. Ibarra. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Esta pelota puede terminar en algo peligroso. Qué bien lo cortó. A jugar al fútbol con las manos ahora. ¡Ay, de mío! Se viene el tiro de esquina. Llueve el córner al centro del área. Parece este el arquero, ¿no? Para eso está. Se fue el balón y ahora lo que se viene es un córner. Torres. ¡No más!
quédate con la pelota, le dijeron. Márquez. Le han entregado 60 segundos más al partido. Se metió bien entre la línea del pase. Silbato final, y miren que hay que llegar a hacer partido en una cancha hostil, en un ambiente en contra. Este equipo visitante salió con todo hoy. Este equipo que supo aprovechar todas las oportunidades, y la diferencia la tenemos en el resultado.
Estrellas en el campo y estrellas en los cielos que cubren este majestuoso escenario en una noche formidable que esperemos complete la jornada con un gran partido. Muy buenas noches. Soy Fernando Palomo y estaré al lado de Mario Alberto Kempe. No estamos compartiendo micrófono porque él tiene el suyo, yo tengo el mío. Estos dos equipos se enfrentan. Ya se lo queda el portero. Gran acción defensiva. Un lujo defensivo ahí. Ibarra. Lam. Marica. Y ahí va como el conejito. Mira, sigue y sigue, no para. Oportuno en la recuperación de la pelota. Sula. Lam. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Viola. Ha llegado bien el juego del contrario. Sigue ganando terreno con la pelota. Era muy buena la intención, Kempes. El sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto, pero no le pegó bien. Hernández. La pelota a la espalda, ojo. Con qué facilidad le sacó la pelota. Hernández. Intercepta sin problemas. Ibarra. Márquez. Sula. Lam. Ojo con esto. Pero esta vez no le salió. Ramírez. Hay falta, pero lo deja seguir. No, para la próxima que le ponga moño a la pelota. Lam. González. Dígale adiós a la pelota. Balón cargado de peligro. Y la jugada que ahí termina. Sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. Por poco, pero es Orsay. Bien ahí para meterse en el trayecto. Messi. Transporta el balón.
Gran acción para recuperar la pelota en su área. La verdad, Fernando, que es tan parejo en todos estos dos equipos que nadie puede convertir el gol. Pues a ver si esta jugada logra despertarlo. Gran corte defensivo. Marica. Parecía buena la jugada, pero hasta ahí llegó. Saque de arco. González. Buen corte defensivo y ha recuperado. Zula. Márquez. Eso es lo que pasa cuando aprietan el botón equivocado. Ahí va avanzando con la pelota. El pase, el palo lejano. Vale, peje, pero ahí sigue el peligro. Con este pitazo nos vamos al vestuario. Y nos ponemos las pilas que arranca la segunda mitad de esto que sigue igualado. Visionario traslado, pero demasiado larga la bocha. Y bueno, perdió la pelota nomás. Ramírez. González. Ferreira. Ramírez. Ramírez. Atentos que esto puede ser peligroso. A darle a la pelota. La mucha al poste, pero continúa el juego. Ahí se termina la jugada. Ahí, muy cerquita, pero muy cerquita estuvo ese gol que marcara la diferencia y el arco se interpuso para que esto no fuera así. Zula. Excelente intervención para quedarse con la número 5. González. Ferreira. Hernández. No consigue robar el balón y será lateral. Hernández. Ramírez. Le queda todavía media hora al compromiso. Hernández. Ramírez. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella?
Se viene el lateral. Ramírez. A sacar desde su área ahora. Otra vez les está quedando el balón. Zula. ¡Qué buena atajada tras el cabezazo! Espectacular la estirada y la atrapada. Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas, pero este es el momento y el público lo sabe. Podríamos decir que le ha caído un costal de peluche nomás. Está claro que para ganar un partido hay que ocupar todos los espacios. Oportunidades de gol no han sido muchas las que han creado, ¿eh? En ataque están más malos que cuchillo de plástico. Ramírez. Clara intercepción. Mira el centro que mete en el área. Presión alta que surte efecto. Aún hay peligro. ¿Cómo falló ese rechazo? Mejor olvidémonos de la jugada anterior ya. Sigue ganando terreno con la pelota. Al arco. El remate que sale muy fácil. González. Han presionado y recuperado la pelota. González. En 10 minutos se termina todo. Hernández. Ramírez. Puede ser una de las últimas que tengan para ganar el partido. Sigue sin parar, gana terreno. Messi. Ahora tendrán que ir a buscarla. A jugar al fútbol con las manos ahora. González. Ramírez. Balón que le queda muy fácil. Apenas un minuto de tiempo añadido. ¿Será que en esta jugada van y lo ganan? Ahí va la pelota al área. Llega el silbato del árbitro, se terminan los 90 minutos reglamentarios, tenemos que ir al alargue, tiempo extra.
amigos, ¿cómo están? Es un gusto poder acompañarles desde el Bank of California Stadium. Les habla Fernando Palomo, al lado de Mario Alberto Kempes. Seremos testigos de un gran partido de fútbol entre dos clubes convocados para este programa. Hay gran tensión en el ambiente, Marito. Te fijas las caritas de todos, mirá, no se prestan ni el aire. Así es, mi querido amigo. Hoy espero que este sea el partido de la jornada, ¿eh? Espero que estos equipos no nos defrauden. Sin sobresaltos, les queda el balón de nuevo. Atento con el pase, bueno. ¡Se viene! ¡Golazo! ¡Increíble lo que ha hecho! Vamos a intentar disfrutar otra vez de este centro maravilloso. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico porque estaba muy cerquita el arco. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Ahí se queda con la pelota. Marica. Ahí les queda la número 5. Ojo con este que se puede meter en zona de peligro. Mira, ahí el portero se ha tirado con el balón, pero el juego continúa. Entró decidido y recuperó. Bustos. Se viene y está acompañado. Hasta ahí llegó la jugada. Hacen bien sacándola del peligro. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Despeja muy bien ese centro. Adiós, le dijo el defensor. Márquez. Qué buena defensa, aplausos. Justo les ha quedado la pelota. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque. Se escapa y puede ser. Y ahí sigue. Y lo hace. ¡Ah! Más fácil que la tabla del uno lo tenía. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. Y después este regateo que termina con un golazo, señores. Pónganlo en marcar, háganme el favor. Sula. Marica. Márquez. ¡A volar esa pelota! Ha bloqueado bien el balón. ¡Se viene el disparo! Eso iba adentro, si no se cruza era gol. Ahí le van a llegar a encimar. La pelota es suya nomás. Sin problemas para llegar a esa pelota. Guzmán. Sula, con alta probabilidad de pegar un buen susto, avance este equipo. ¡Puede ser! Cae el gol que renueva la esperanza, crece de nuevo la ilusión. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1.
Márquez. Han llegado bien esa pelota. Hermosa asistencia y peligro. Este era bueno, era un buen pase. Cobraron offside. El equipo visitante se está yendo al descanso abajo por poco y tiene poco tiempo también. Uno piensa que la recuperación puede estar cerca. ¡Oh, qué bien que me huele esta jugada, Fernando! Era buena esa, pero qué de offside. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. El United que se mueve en el ataque, avanza, quiere hacer daño. No sé si el árbitro se va a atrever a sacar una tarjeta amarilla ahora. Le va a perdonar la tarjeta, Mario, solo una advertencia. Advertencia y mucha suerte. Bustos. Mira pedazo de despeje que ha pegado. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. ¡Gol! Llegó al final lo que tanto buscaron. Ahí está la igualdad. Se escapó, se fue solo al ataque, Mario, y en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe. Solito hizo todo y hasta lo definió. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Ya se le fue ese balón, tendrá que hacerlo mejor. Bustos. Beltrán. Ojo que ahí puede llegar. ¡Y está! ¡Gol! Uno de más se pone arriba en el marcador. Por favor, señores, qué centro. Por eso lo vamos a repetir. Bueno, solamente le faltó a este jugador que cabeceó que le sirvieran un cafecito, porque es imposible que la defensa lo hubiera dejado tan solo y tan cómodo para que marcara él. Y hasta acá llegamos en el Bank of California Stadium. Se ha terminado la primera parte. Comienza todo de nuevo en el Bank of California Stadium. Márquez. Sin dificultades, le regalaron el balón. Marica. Va bien abajo a defender a Isaac, el lateral. Márquez.
interceptado fácil ese balón, se lo regalaron. El centro que va pasado. ¿Qué tal ese centro? Mirá qué bien lo resolvieron. Sula. Y consigue dejar la marca atrás. Oportuno en la recuperación de la pelota. Este pase lleva peligro, pero lo dejamos para otra ocasión mejor. Marica. Sula. Márquez. Promete el avance de este equipo ahora. Remata el arco. Era buena, fallaron en lo más importante. No le queda otra, ¿eh? Hay que seguir intentándolo. Ay, qué mal lo veo a United, ¿eh? No encuentra la pelota por ningún lado. Esto no quiere decir de que el no tener la pelota no vaya ganando el partido. Ha logrado un tiro libre con esta falta. Y ahí la tiene de nuevo. Ahí le llega el apoyo. Metió el centro. Muy fácil la pelota para el arquero. Tiene la pelota atadita a los pies. Marica. Sula. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Cuidadito con el United, atento con este ataque. Buen centro. Nadie logra llegar a esa pelota. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Márquez. Ambicioso el pase. ¡Pegale, pegale! Buena tapada, pero la jugada sigue viva. ¡Gol! ¡Gol! Entraron con todo, lo han empatado. Bueno, Fernando, la verdad, tuya mía, tuya mía. Esa pelota entró y nadie la pudo sacar. ¿Qué pasó? ¿El Black Friday estaban dando descuento en goles o qué? Bustos. Estupenda la acción para quedarse con el balón. ¡Disparo peligroso! Había que pegarle desde tan lejos. Y ha convertido desde ahí en otros momentos. Bustos. No se define nada en este partido. Con esta pelota pueden cambiar el resultado. Están buscando ese hueco por donde generar peligro. Puede dar esa tajada que dice mucho de su capacidad para llevar seguridad al arco. En este córner lo pueden ganar, es increíble. Y ahí se viene el rechazo. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. La presión que surte efecto. Ahí la tiene y es clara. Estas señoras y señores, guárdenla que va para top 10. La parada fue increíble y esto sigue igualado. Rechaza el balón. ¿Será que en esta jugada van y lo ganan?
ambos equipos necesitaban del impulso de la grada para poder terminar este partido. Las dos hinchadas están intentando de que sus equipos ganen. Hay emoción en la tribuna y en la cancha. A la pelota larga y parece que va a llegar. Ah, lo que ha dejado pasar es que esta no se dan todos los días. ¿Podrá pasar algo más en los últimos dos minutos de partido? Es suya la pelota. Esto es lateral. Guzmán. Final del partido y apláudanlo, porque de verdad que fue un partidazo. Con este empate, un punto para cada uno, una jornada llena de acción. Si bien es temprano en la temporada, podemos decir que este equipo se está sintiendo ya un poquito incómodo por los resultados. No está funcionando bien y creen ya que el descenso está ahí nomás.